Muchis, el día de hoy te voy a enseñar cómo realizar las manitas de nuestro muñeco Amigurumi. Los puntos que vamos a necesitar son anillo mágico, punto bajo, aumentos y disminuciones de punto bajo y punto deslizado. En la descripción de este video abajo te voy a dejar los links por si no sabes realizar alguno de ellos. Vamos a hacer un anillo mágico. Y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos nuestro anillito. Quede bien apretadito para que no se vaya a salir el relleno. Y hacemos un punto deslizado para cerrar nuestro anillo mágico en el primero de los 5 puntos bajos. Cortamos la hebra y ya tenemos lo que va a ser nuestro pulgarcito. Nuevamente hacemos un anillo mágico, pero en esta ocasión vamos a montar no 5 sino 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillito mágico y vamos a comenzar a tejer en redondo, por lo tanto vamos a tener que ocupar nuestro estambre para marquita o podemos ocupar un marcapunto. En el primer punto bajo de los 6 que montamos vamos a tejer un aumento, un punto bajo, dos aumentos, 1 y 2. Un punto bajo y por último vamos a tejer un aumento. En total tenemos 10 puntos bajos. La siguiente vuelta vamos a tejer 10 puntitos bajos, o sea, un puntito en cada puntito que ya tejimos. Ya tejemos toda la vuelta de los 10 puntos bajos sencillos y ojito aquí. Vamos a tomar nuestro pulgarcito que ya habíamos hecho y lo vamos a unir con nuestra manita, tomando un punto del inicio y el final de donde cerramos nuestra vueltita, tomándolo por la parte de atrás, esta es la parte de adelante, por la parte de atrás, y vamos a ingresar nuestro ganchillo antes de que termine la vuelta y lo vamos a pasar por el primer punto de nuestra última vuelta de nuestro arito más grande. Y vamos a tejer un punto bajo sencillo. Este de aquí lo pasamos por el medio y vamos a tejer este punto bajo junto con el que sigue. Aquí tenemos los dos tomados y listo. Vamos a poner aquí nuestro marcador para no perdernos de nuestras vueltas que tenemos que ir dando. Y los otros puntos, los 8 puntos bajos que restan, los vamos a tejer sencillos. Ya hemos terminado nuestra vuelta de puntos bajos y otra vez estamos en el inicio. Ahora no vamos a tejer en este punto, sino nos vamos a ir a los puntos que tenemos aquí de nuestro pulgarcito. Sacamos nuestra referencia, la ponemos aquí abajo y vamos a tejer estos dos puntos juntos, que fue el que tejimos, lo vamos a volver a tejer tomando una lazada. Tomamos el punto bajo que sigue, otra lazada y tejemos los dos puntos juntos. Vamos a hacer un punto bajo sobre el pulgarcito y nuevamente vamos a repetir lo que habíamos hecho aquí atrás. Una lazada, este punto que fue el que habíamos unido aquí a la manita, hacemos otra lazada y los tejemos juntos. El resto de los puntitos que tenemos aquí los vamos a tejer en puntitos simples. En total son 8 hasta completar la vuelta. Una vez completada esta vuelta, fueron 11 puntos bajos. Vamos a tejer en redondo sin aumentos ni disminuciones 4 vueltas más.
Una vez terminadas nuestras cuatro vueltas, vamos a hacer dos puntos bajos. Uno, dos. Ojito aquí. Vamos a tomar la hebra de atrás de nuestro punto bajo y vamos a hacer un punto deslizado, de preferencia que les quede sueltecito porque después vamos a tejer por él y si queda muy apretadito nos va a costar un poquito de trabajo. Y otro punto deslizado, igual solo por la hebra de atrás. Y vamos a hacer 7 puntos bajos hasta terminar nuestra vuelta. Ahora vamos a tejer un punto bajo. Y nuevamente vamos a hacer lo que hicimos en la vuelta anterior, tomando solo la hebra de atrás y tejiendo un punto deslizado. Y estos puntos deslizados que ya los habíamos tejido, un poquito duritos, vamos a tejer un punto deslizado sobre cada uno. Y otro punto deslizado, pero solo sobre la parte de atrás del punto bajo que sigue. Y vamos a hacer puntos bajos hasta terminar nuestra vuelta. Ahora vamos a tejer desde el inicio un punto deslizado solo tomando la parte de atrás de las hebras de nuestro punto bajo. Y estos puntos deslizados que ya habíamos tejido los vamos a volver a tejer igual en deslizado. Uno, dos, 3 y 4. Y este lo vamos a tejer solo por la parte de atrás. Y terminamos con puntos bajos toda la vuelta. Vamos a hacer los 6 puntos deslizados que ya habíamos hecho. Y vamos a tejer igual con punto deslizado. 1. 2 Ay, perdón, está un poco duro. 3 4 5 y 6. Este que vendría siendo el séptimo, estamos sobre un punto bajo, vamos a tejer solo la parte de atrás y vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos bajos y este último punto bajo lo vamos a tejer solo por la parte de atrás. Nuevamente vamos a volver a tejer nuestros puntos deslizados, que vendrían siendo ya en esta ocasión 8 deslizados, 7 y por último en la parte de atrás hacemos 8 y vamos a tejer solo un punto bajo y vamos a hacer aquí un punto deslizado y nuevamente este punto deslizado lo volvemos a hacer deslizado. Esta siguiente vuelta van a ser de 8 puntos deslizados. 1. Es de sufrir puros puntos deslizados. 2. 3. 4. 5, 6, 7, por fin, 8. Ojito aquí, a continuación lo que vamos a hacer es que ya vamos a rellenar nuestro bracito porque en la siguiente vuelta estaremos dándole flexión al codito y ya no lo vamos a poder hacer. Entonces que quede súper bien rellenito, súper bien rellenito. Y una vez que hayamos rellenado nuestro bracito, vamos a tejer
un punto bajo. Y ojito aquí porque ya no nos vamos a ir sobre este punto bajo, sino que vamos a tejer la parte de adelante de nuestro medio punto que había quedado por debajo de él. Y así vamos a hacer con todo el resto de la vuelta. Todos los puntos bajos que dejamos la parte de adelante sin tejer eran para poder hacer esta vueltecita. Y así nos vamos a seguir. Por ejemplo, aquí nuestra lazadita quedó hasta acá abajo. Y este vendría siendo el inicio de la siguiente vuelta. Así que vamos a sacar nuestra referencia. Nos la vamos a llevar para aquí adelante. Y vamos a tejer este medio puntito, perdón, este puntito bajo, hasta acá adelante. Y acá tenemos otro más. Y acá tenemos otro más. En total, en esta vuelta vamos a volver a tener 11 puntos bajos, de los cuales vamos a remontar, como quien dice, por nuestro tejido, 10 puntos bajos y un punto bajito normal, que ese sí lo tejimos casi al final de la vuelta pasada. Aquí ya terminamos todos los puntos bajos que habíamos montado sobre el bracito y aquí ya regresamos al último punto bajo que dimos, lo volvemos a dar y nos vamos a ir en redondo a partir de aquí. Entonces tejemos estos dos puntitos bajos, uno y dos, nos traemos la guía para acá arriba y ya estamos en la otra vuelta. Y vamos a dar vueltas en redondo a partir de aquí, en total tres vueltas más. Terminamos nuestras tres vueltitas en redondo y ahora vamos a terminar nuestro tejido con un puntito deslizado y vamos a cortar esta hebra, no tiene que quedar muy larga. Terminamos de rellenar nuestro bracito, creo que con eso es suficiente. Si nos hace falta todavía podemos rellenar más antes de terminar el cuerpecito y tenemos que hacer de este otro más. ¡Está! Y listo, hemos terminado los bracitos. Vamos a ocupar cuatro marcadores, pueden ser marcadores o incluso un pedacito de estambre de otro color, solo para referencia para después poder unir estos bracitos al cuerpecito. Y vamos a poner el primero a dos del final, uno, dos, y el otro lo vamos a poner al tercero. Aquí. Y en el otro bracito lo vamos a poner en el séptimo puntito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En este puntito vamos a poner el marcador. Y el otro, irá en el número 8. Y listo. ¡Tadá! Si quieres ver el resto del tutorial, visita mi canal. Déjame un comentario en la cajita de comentarios si quieres aprender a hacer algún otro amigurumi y regálame un poderoso like. Bye bye.